Hola chicos, llegamos al día 7. Vamos a finalizar el reto con una sesión de cardio core. Aquí, gracias a Tu Zona Fit, con este reto de Power Body Challenge, chicos. Comenzamos con un calentamiento, full energía, full concentración y entregamos todo el día de hoy. El primer movimiento del calentamiento, flexiono ligeramente rodillas y voy a jalar. Voy a imaginar que tengo una soga y voy a jalar. Cada vez que flexiono el codo, aprieto mi abdomen. Preparado, chicos, en 3, 2, 1, jalo, jalo. Inhala y exhala. Flexión ligera de rodillas, abdomen activado, pecho erguido y me mantengo igual. 20 segundos. Has dado todo estos días y vas a seguir dándolo, finalizando el día de hoy, el día 7. 5, 4, 3, 2, 1. Siguiente movimiento, pasos de skater. Voy derecha, voy izquierda. Voy derecha, voy izquierda. Puedes hacer un salto o mantener el pie en el suelo. Aquí. Comenzamos, ahí. Inhala, exhala. Pecho erguido, mirada al frente, mucha estabilidad en la pierna que queda por delante. Me mantengo igual, 5 segundos más, eso. 4, 3, 2, 1. Perfecto, muchachos, siguiente. Voy a dar un ligero paso hacia atrás. Rotación. Cambia, roto. ¿De acuerdo? Si voy con mi pie derecho hacia atrás, roto hacia el lado izquierdo. Comenzamos en 3, 2, 1. Derecho atrás, roto al lado izquierdo. Vuelvo. Me mantengo igual. Eso. Inhalo y exhalo y poco a poco puedo hacerlo más dinámico. Inhalo por la nariz, exhalo por la boca y me mantengo. 5 segundos más. 4, 3, 2, 1. Siguiente movimiento, movimiento de cadera, ¿de acuerdo? Llevo brazos hacia atrás, extiendo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Preparado, chicos, comenzamos brazos hacia atrás. 3, 2, 1, va atrás, adelante. Atrás, adelante. Penúltimo movimiento, eso es. Sigo. Sigo. 4, 3, 2, 1. Último movimiento, muchachos. Vamos a simular saltar la soga. Aquí. ¿Sí? Ahí. Ahí. Corriendo. Corriendo. Preparados, muchachos. En 3, 2, 1, salto. Eso es, chicos. Vamos. Son dos rondas de calentamiento y con este movimiento estamos finalizando la primera. Me mantengo acá. Eso es. Vamos, ha sido un reto duro de 7 días. Gracias a Tu Zona Fit. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Eso es. Volvemos nuevamente con el primer ejercicio aquí. Jalo, 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 jalo. Preparado, chicos, en 3, 2, 1. Eso. Respiro. Inhala y exhala. Flexiona los codos y apriétame el abdomen, ¿de acuerdo? Necesito que haya esa contracción. Ahí, ahí. 10 segundos más. Continúa. Eso. Sigue, sigue. 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Inhala. Exhala. Y vamos con los skaters ahí. Atrás. Pecho erguido. Mira al frente. Si necesitas apoyar, ya sabes que puedes colocar el pie atrás. Preparados. Lado izquierdo. En 3, 2, 1. Va. Eso. Respiro. Inhala. Exhala. Dale energía a tu cuerpo. Vamos. Eso. Bien. Vamos, chicos. Eso. Inhalo. Exhalo. 3, 2, 1. Perfecto, muchachos. Paso hacia atrás y rotación. Ahí. Paso. Roto. Paso. Roto. Mucha estabilidad. Preparados. Esta vez salimos con el pie izquierdo. En 3, 2, 1. Izquierdo. Centro, derecho, centro, izquierdo, centro, derecho, centro, pecho erguido, siempre, vamos, inhala, exhala, continúa, 5 segundos, 4, 3, 2, 1, excelente muchachos, ahora, fortaleza de cadera, ¿de acuerdo? Bajo, empujo, preparados chicos, brazos atrás, en 3, 2, 1, va. Inhala, eso. Respiro. Inhalo, exhalo. Puro movimiento de cadera, eso. Sigo. Vamos, muchachos. 10 segundos. Dale. Prepárame ese cuerpo. Sigo. 3, 2, 1. Eso es, muchachos. Último movimiento. Saltamos la soga. Si deseas, ya no haces el trote. Acá, saltos bipodales. Preparados en 3. Respira, inhala. 2, 1, va. Eso.
respiro. Y me mantengo acá. Vamos. Finalizamos bien ese calentamiento, chicos. Continúo. Ahí. Eso. Sigo. Sigo. 5 segundos más. Inhalo por la nariz. Exhalo por la boca. 3, 2, 1. Eso es, muchachos. Excelente. Les voy a dar unos segundos para que se recuperen. Bajamos un poco las pulsaciones, se sequen, aseguren que su área de entrenamiento esté limpia, despejada y les muestro mientras tanto el primer movimiento de este workout. Vamos a ir acá, ¿de acuerdo? Vamos a ir uno derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Se despega el talón del suelo y giro mi cadera, ¿ok? Ese es el primer movimiento y vamos con todo. Brazo derecho, respira, 3, 2, 1, va, derecho, izquierdo, eso. Ajusta, ajusta. Cada vez que lances el golpe, activa la cadera y fortaléceme esa zona media. Ahí, ahí. Eso. Sigo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Vamos, es cardio core. Va. Eso. Sigo. Dale. Respira. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Sigue. Vamos que tú puedes. Dale. Eso. Sigue. Sigue. 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto, muchachos. Vamos al suelo. Mira lo que vas a hacer. Posición de plank. Vas a tocar hombro izquierdo, hombro derecho, rodilla izquierda, rodilla derecha. Si no hay mucha estabilidad, nuevamente puedes ir 1, 2, apoyo rodilla, 3, 4. Esa es la opción. Preparados, muchachos. Entonces vamos en 3, hombro izquierdo, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Concéntrate primero en marcar la técnica. Eso es. Sigue respirando, inhalando. Eso. Continúa. Que esa cadera no rote. Vamos. Sigue. Mantente igual. Continúa. Toco rodilla, toco rodilla. Hombro, hombro, rodilla, rodilla. Última repetición. Eso es. Rodilla, rodilla. Excelente. Respira, inhala. Exhala, apoyamos todo el cuerpo sobre el suelo y vamos a simular el correr. ¿De qué manera? Aquí. Flexiono rodilla izquierda, codo derecho. Y me mantengo acá. Preparados, chicos, en 3, 2, 1, voy ahí. Respiro. Inhala, exhala. En la medida de lo posible, que la espalda baja se mantenga adherida al suelo, que no se despegue. Vamos, sigue tú. Eso. Respiro, inhalo, exhalo. Como te dije, si vas a despegar la cabeza, despega también la parte superior de la espalda y el mentón que apunte en diagonal. Eso, sigo, continúo, me mantengo igual, sigo. 5 segundos, 4, 3, 2, 1. Perfecto, muchachos, nos sentamos, ¿ok? Nos sentamos, vamos a ir por un push and twist. Talones apoyados en el suelo, bien anclados. Voy a ir mano izquierda, ambas manos al lado izquierdo, ambas manos lado derecho. Y me voy a mantener acá, acá. No me encorvo ni tampoco me echo hacia atrás, ¿sí? Mucho control del movimiento. Vamos lado izquierdo en 3, 2, 1. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Inhalo, exhalo. Eso, mantengo un solo ritmo, contrae tu abdomen, vamos. No solo es moverte por mover. Boto el aire justo. Boto el aire justo. Boto el aire justo. Y me mantengo igual. Eso. Sigo. Vamos, muchachos. Eso. Continúa. Continúa. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Menos de 10 segundos. Continúa. 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Ponte de pie. Y vamos por el último movimiento. Necesito que te concentres. Primero, guardia arriba. ¿Ok? Guardia acá arriba y cerrada. Empuñando esas manos. Y lo que vas a hacer es subir las rodillas. Aquí. Aquí. Toda esta zona que está formando un rectángulo está acá. Firme. Y las rodillas al subir va a generar mucha más fuerza y tensión. En 3, 2, 1. Va. Ahí. Eso. Respira. Respira. Inhala y exhala. Si te complica mucho realizar los saltos, aquí. 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 Eliges tú. Eliges tú, ¿de acuerdo? Mantente igual. Eso, vamos. Dale, comprometido. Comprometido, día 7, chicos. 10 segundos más. Eso, sigo. Aprieto mi zona media. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1. Eso es.
20 segundos para recuperarnos. Inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Si deseas, te hidratas. Y vamos nuevamente por el primer ejercicio. 10, 15 segundos, así que vamos con calma. Te recuerdo el movimiento. Vas acá. Ese codo que salga con fuerza junto con ese puño. ¿De acuerdo? 5 segundos. Y comenzamos ahora con la mano izquierda. 3, 2, 1, va. Eso. Respiro. Me mantengo igual. Inhalando, exhalando. Inhalando, exhalando. Eso. Sigo. Vamos. Dale movimiento a todo el cuerpo, pero enfócate en la zona media, en trabajar todo el núcleo, toda la parte central de nuestro cuerpo. Va. Eso. Sigo. Sigo. Vamos. Puro fortalecimiento, puro cardio core. Eso. Sigo. Sigo. 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Eso es. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Vamos al suelo. Toco hombro, toco hombro, toco rodilla, toco rodilla. Vamos, chicos. Bien dinámico, pero no perdamos el control del movimiento, ¿sí? Si empiezo a acelerar, empieza a rotar la cadera, ¿no? Contrae el abdomen, ¿sí? Y concéntrate en eso, en fortalecer la zona media. Vamos al suelo. Toco primero, hombro derecho, en 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y esa velación, 1, 2, apoyo, 3, 4. Ya la tienes, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Que no caiga esa cadera, me mantengo igual, firme, eso, respiro, coordino, vamos, eso es, chicos, 3, 2, 1, tiempo. Uf. Respiramos, vamos al suelo, ahora cambiamos de lado, vamos a simular correr, no se olviden. Si despego la cabeza del suelo, presiono siempre la espalda contra el suelo. La espalda baja siempre adherida, ¿sí? Y el mentón aquí. Preparados, brazo derecho, pierna izquierda. 3, 2, 1, corro, corro, corro. O puedo mantener la cabeza apoyada. Pero eso sí, no pierdo la tensión en la zona media, ni tampoco dejo que se despegue mi espalda baja. La mantengo adherida. Eso, respiro, inhalo, exhalo. Con mucho control, puedo hacerlo más lento, más lento. Eso es, vamos. No confundamos que por el hecho de acelerar vayamos a tener mejor resultado. Eso es, aprendamos bien. 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto, muchachos, nos sentamos y vamos por ese Russian Twist. Talones apoyados en el suelo, bien anclados. Llevo ambas manos, lado izquierdo, lado derecho. Lado izquierdo, lado derecho. Tenemos una oportunidad de oxigenarnos y va a ser en el centro. Exhalamos a los costados. Preparados, chicos, salimos hacia el lado derecho en 3, 2, 1. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. A esto me refiero. Eso. Sigo. Sigo. Si tienes un implemento, una mancuerna, una kettlebell, algo pesado, puedes trabajar trasladándolo de lado a lado. Lado al lado, elige tú, mantente igual, eso, pero sí, en ningún momento te quedes quieto, respira, puedes bajar el ritmo, oxigenarte mientras eso, pero mantenerte, 3, eso, 2, 1, perfecto muchachos, de pie, último movimiento de esta segunda ronda, no se olviden, guardia arriba y subo las rodillas, puedes mantenerte aquí, 1, 2, 3, 4, o darle más energía y suspender un poquito más rápido los pies. Prepárate. Vamos en 3, 2, 1, va. Eso. Vamos, ese abdomen fuerte. Firme. Eso. Vamos. Dale. Respira. Respira. Vamos. Esta semana ha sido una combinación de fuerza, de cardio. Hemos trabajado tren inferior, tren superior, zona media, ese núcleo, esa parte central. Eso. Trabajo completo de todo el cuerpo, chicos. Vamos. 10 segundos más. Vamos, vamos. Finalicemos con este día 7. Eso. Sigue. 5, 4, 3, 2, 1. 20 segundos para que se recuperen. Caminamos un poco. Nunca paramos de golpe y nos quedamos quietos. Caminamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Nos hidratamos un poco. Y en 10 segundos vamos nuevamente con los golpes. Respiro. Respiro, 5 segundos, salimos nuevamente con la mano derecha. Ya estás cuadrado y empezado, en 3, 2,
Uno, derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Eso, dale. Con energía, vamos. Compromiso, eso. Sigo, sigo. Me mantengo igual. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Eso, vamos. Despegue el talón. Despegue el talón del suelo, dale. Un trabajo conjunto de todo el cuerpo. Pero el enfoque, ¿dónde está? Aquí, aquí, aquí. Eso, sigo, sigo. 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto, muchachos. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Vamos nuevamente. Toque de hombros, toque de rodillas. Con mucha calma. Ya tienes la opción, así que elige tú cuál vas a realizar. Pero eso sí, no pongas en riesgo tus articulaciones. Siempre prioridad de eso. No te olvides la alineación de muñeca con hombro en el plan. Preparados, tocamos mano derecha, hombro izquierdo. En 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si gustas, sigues mi cuenta. Eso es. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y me mantengo igual. 1, 2, 3, 4. Menos de 10 segundos. Eso. Sigo. Continúo. Vamos. Última repetición. Eso. 3, 4. Excelente, muchachos. Inhalo, exhalo. Vamos al suelo y vamos a correr. Apoyando todo el cuerpo sobre el suelo, ¿ok? Vamos, nos estamos acercando al final. Esta vez, flexiono codo izquierdo y rodilla derecha. Y empezamos, chicos, en 3, 2, 1, va. Eso, respiro, continúo. Si quiere una opción, puedo apoyar el talón en el suelo. Ahí, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. O mantenerlo suspendido. Ahí. Sigo manteniendo el control de mi cuerpo. Sigo manteniendo el control del movimiento. Eso. Sigo. 10 segundos más. Inhala. Exhala. Me mantengo igual. Te voy a dar la cuenta. 5, 4, 3, 2, 1. Excelente, muchachos. Respiramos. Penúltimo movimiento. Voy a hacerlo colocando las piernas hacia adelante. Apoyo bien mis talones y voy a ir lado a lado. Lado a lado. Vamos, rétate a ti mismo, ¿ok? Rétate a ti mismo a hacerlo más rápido y mucho mejor. Vamos en 3, lado izquierdo, 2, 1, va. Eso, vamos, eso. Bien, inhala, exhala, dale, vamos. Son 7 días, fueron 7 días de Power Body Challenge. Sigo, sigo. Toco el suelo, continúa. 20 segundos, vamos. Inhala, exhala. Eso, me voy a mantener, yo voy a aguantar. Vamos, con una técnica correcta. No acostándome, no, no encorvándome, tampoco. 10 segundos, ahí. Aprieto, ajusto, contraigo. Eso. 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Muy bien, muchachos. Último movimiento, vamos arriba. Eso es. Nos oxigenamos. Tenemos 15 segundos para recuperarnos. Movemos un poquito el cuerpo, nos alistamos. Ya saben, guardia arriba, ¿ok? Anímense a subir un poquito más las rodillas. Depende de ustedes, de todas maneras. Vamos en 3, guardia arriba. 2, 1, va. Vamos, eso. Respiro. Inhalo, exhalo. Si quieren acelerar, yo les voy a dar la cuenta. Mientras tanto, me mantengo acá. Aún nos quedan 20 segundos. Eso, sigo. Vamos, 15 segundos. Aceleramos, va. Eso. Arriba, vamos, último día de reto, último día, eso, sigo, últimos 5, 4, 3, 2, 1, eso, muchachos, camino, 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 respiro, inhalo y exhalo, camino, camino, no me quedo quieto, camino, no voy corriendo por el agua, camino, me oxigeno, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Bajamos un poquito las pulsaciones. Sí, ahora sí. Séquense, hidrátense y en 10 segundos vamos por el cool down. Excelente, chicos. Último día de reto. Gracias a tu zona fit y fitsleep.com. Inhalamos y exhalamos. ¿Estamos preparados? Comenzamos. Una mano encima de la otra y empujo hacia arriba. Eso. 3, 2,
Uno, sí, una mano encima de la otra, solamente que empujo hacia abajo y proyecto el pecho hacia arriba. Ahí. Tres, dos, uno. Cambio, me tomo por el codo, me inclino hacia mi lado izquierdo. Eso es. No se olviden, muchachos, siempre antes de un entrenamiento hagan su calentamiento. Y al final, vuelvan a la calma. Sí, vuelvan a la calma. Enfríen poco a poco el cuerpo. Eso es. Cambio, bajo inhalando, llegando a mis pies. Bajo inhalando. Subo exhalando. Bajo inhalando. Subo exhalando. Bajo inhalando. Subo exhalando. Eso es. Hago un roll de hombros hacia atrás, bien relajados, ¿ok? Bien relajados. Eso es. Inhalo y exhalo. Eso es. Cambio hacia adelante. Bien, chicos, estuvieron con Paulo Castillo, coach de Fitsly.com, y gracias a Tu Zona Fit trajo su grupo o su reto de Power Body Challenge, muchachos. Nos vemos. Gracias.